agresivo. Tiene el sentido que se debe haber citado y está presente el señor Otto Fernando Pérez Molina durante esta ampliación de declaración. Por el hecho de que no está presente, se ha viciado. La solución que yo propongo, señor juez, es simplemente de que se anule esta ampliación de declaración, se retrase para el día de mañana y se vuelva a escuchar la primera declaración del señor Eduardo González, estando presente ya con otro Fernando Pérez Molina, porque a él sí le causa un agravio su derecho de defensa el no estar presente, cuando yo diría una gran parte de lo que admitió en su declaración se requirió a mi defendido, el señor Eduardo González. No me estoy oponiendo, como dijo muy claramente el abogado García Gobierno, no estoy oponiendo, tiene derecho a declarar cuando ese sea necesario, pero como digo claramente, veníamos a una fase intermedia en la cual lógicamente no ha llegado todavía especialmente mi defendido, pero soy parte, estamos todos en el mismo proceso y a todos nos afecta, y en este caso sí estamos en el derecho de defensa para el señor Otto Fernando Pérez Molina. ¿Está seguro, señor juez? Haciendo esta sustanciación, este tema de sustanciación para que se caiga con lugar la actividad procesal de Tortosa y se anule el acto y se resuelva conforme a la constitución para que el día de mañana, ahora que usted dije, sea nuevamente escuchado, ya está presente el señor Otto Fernando Pérez Molina en su defensa materna. Solamente, señor, muchas gracias. Gracias. Con relación al reclamo de sustanciación que está interponiendo la actividad procesal de Tortosa, quisiera dejar constancia de que yo de intervención estoy respetando su derecho, pero el orden sería que la sustanciación tendría que tener la palabra de la pública, pero el iniciado no es una prueba de participar, sino fuera de su participar, sí tendría que estar con el orden, pero es una declaración. Se lo dejara a Juan Carlos o a Víctor Hugo Hernández, y ese era a palabras de Juan Carlos para el presidente y la señora vicepresidenta. El 5% que originalmente se le estaba entregando a Carlos Pinzón, y yo se lo estaré entregando una única vez a Claudia Méndez, que en los enfrentamientos, sabes que dice ver que le había enviado un paquete de regalo, y posteriormente se calculó el 5%. Y se lo entregaba a Juan Carlos para que él a su vez le diera clave, porque ella dijo que no quería recibirlo de él. Ahí era el 55%. Había un 4% adicional, que era de Juan Carlos, y el 2% restante para llegar al 61%, que era mío. No me voy a poner ahorita a explicarle de que al principio no lo tenía, porque antes de vivir, así que quiere decir, pero me hicieron, porque así fue, era el último. El 2% que yo estaba. Pero del 50% que se le entregaba a ellos, ¿ya? Porque seguro puede surgir la pregunta, si yo le entregué el dinero en efectivo a alguien de ellos, la respuesta es no. Pero me consta de que el dinero o el conocimiento de la entrega de mi persona del dinero a alguno de ellos, sí me consta. Porque en una de las tantas reuniones que se tuvieron, de cuentas a mi persona, hubo una en la que Juan Carlos se me acercó junto con Víctor Hugo, me pidieron prestar a mi computadora, hicieron unas cuestiones allí y me dijo, mira, revisate esto, es esto lo que nos ha estado viendo. Entonces, en ese documento que se hizo en mi computadora aparece la lista de las entregas que yo había hecho producto de la colaboración o del cobro de la agilización de trámites de la banca. Y me dije, sí, esto es, tal cual. Ah, perfecto, sí, perfecto, se van a entregar la jeta, no sé qué. Lo cerraron, hicieron tal con Víctor Hugo, en mi presencia, estábamos en esta sala que yo que les estoy contando, donde no recibían, y el documento que se había validado conmigo, se metió en un folder, mismo que se le entregó a la señora vicepresidente frente a mí. Yo ya nunca le entregué, pero Juan Carlos ese día hizo de manifiesto prácticamente, que es la única forma que le puedo comprobar.
arrepentimiento, obviamente después de ser capturado, ¿verdad? Porque al principio era, esta ha sido una experiencia destructiva y constructiva del conflicto. Destructiva porque creo que nadie, no creo que haya alguien, excepto algunos que uno ve ahí estando preso, que salen y vuelven a entrar, porque creo que es su mejor forma de vivir, estar preso, porque afuera no tienen nada. Pero que seguro que no es agradable para nadie estar en la corrupción que estamos con detenidos. Pero también es constructiva. Porque estoy seguro que de esto y el arrepentimiento que de verdad tengo, deben salir mejores cosas en la medida de lo posible. Yo no soy quien para establecer la tipicidad de mis actos, que si se llaman de esta manera o de aquella otra. Para eso están mis abogados, y estoy seguro que van a hacer el mejor esfuerzo en beneficio de que salga lo menos perjudicado posible. No digo de que salga sin ningún problema, porque recuerdo un comentario que me hizo alguien que no se me va a olvidar jamás. Si se mete al lodo, no pretende salir con los zapatos limpios. Y ciertamente no los tengo limpios. Y quise renunciar dos veces. Y Juan Carlos dijo que le preguntó a la señora que no, que no, que necesitaba. Y recalco, no entré para hacer lo que paré haciendo. Pero tristemente paré haciendo cosas ilegales y no de la apariencia de la legalidad de la gente normal. En términos de lo que corresponde a las operaciones de las empresas que deben ocupar su lugar. Similar cosa pasó con el señor presidente, en menos escala, porque él autorizó que le ayudáramos ya muy tarde, o mejor, tal vez creo que sería mejor que fuera así, pero al final se le comenzó a dar la colaboración a su camino. Y en cuanto al caso en el que estoy se refiere, de nuevo, seguro que no es correcto haber hecho los cobros que se hicieron, recibir dinero en efectivo que se le estaba quitando a los importadores por la excusa de que era una agitación de trámite. Y yo quiero aclarar el 61% que se habla en las distintas situaciones que se han presentado. Publinews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.